Hola Paco. Hola. Bueno, esta es tu segunda vez. ¿Qué tal ha ido Monasterio de la Hambruna? Me lo he pasado como un niño. Me lo he pasado como un niño, es increíble. El personaje me ha encantado, el rol ha sido súper divertido. ¿Qué hacías tú? Hacía de un loco que tenía visiones, llamado Perico, el cual era enterrador, y el cual odiaba la iglesia y era enterrador porque básicamente era el único que aceptó el trabajo. Vale, pues ya está. Bona tarda, Glòria i Pol. Pol, què tal? Com ha anat? Pol, Pol, vine, apareix, apareix. Ha sigut molt divertit la primera experiència que hem tingut, a pesar que, bueno, hem tingut que improvisar una miqueta, ja que en qui tenia que fer una miqueta el rol, bueno, ha hagut un descanse i ja està. Bueno, però aquestes coses poden passar. No, està bé, està divertit. Tu qui eres? Jo era la panadera, la fornera. Y bueno, pues ya está, era un triangle amoroso y el triangle se ha quedado a un tubo. ¿Y tú qué, Paul? Yo no tenía nada que hacer, pero sí salía de vez en cuando y también yo sospecho de que quien dice que el fin está cerca de que le hagan malo. Ell tenia un rol obert. Molt bé. Porque él tenía la señal quemada y por eso. Pues ya está. Muchas gracias. ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué nos explicas? Pues he cambiado mi personaje un poco, pero creo que ha sido para mejor. ¿Sí? Desde mi punto de vista, porque lo he utilizado, ya que era el noble, pero es un noble callado, he utilizado el noble como para juicios y esas cosas, entonces... Y en mi punto de vista hemos mejorado un poco, así puedo restaurar la ciudad y esas cosas, ya que ha quedado bien. Así que te has salido con la tuya, ¿no? Sí. Muy bien. Mis puntos que tenía que hacer me han salido bien, los 3 puntos que tenía que conquistar, que eran para la novia, que estaba con uno, que ese uno se ha encontrado mal y se ha alargado, entonces la he conquistado rápidamente. Lo de restaurar la ciudad, como he acusado al inquisidor, no lo va a pagar, todo bien, y todo ha salido de bien. Molt bé. Bueno, Gerard, ¿qué nos explicas de la teva primera experiencia? Bueno, ha sido divertido, ha sido entretenido. Me ha faltado un poco quizá de actividad por parte de los que éramos los pueblerinos. Ha tomado mucho rol la iglesia, pero en sí ha sido divertido, porque también me he dedicado mucho a hacer un poco el pillo y hacer guarradas para, no sé, chichar a la gente, que hubieran de esto, se ha robado la pasta del mercader y lo he inculpado luego. O sea que también da igual, perdón, me digo. Molt bé. Hola, Tim, ¿qué nos explicas? Hola, Ricard. Doncs molt divertit, molt entretingut, el paisatge que ens envolta és excel·lent, l'ambient és molt agradable i el grup un 10. I tu qui eres en el rol? Luzlet, un antic metge que per culpa de la lepra que va assetjar tot el nostre poble, doncs vaig perdre la feina, vaig perdre el matrimoni, em vaig tornar un home pobre i ja... I res més, o sigui, he perdut tot i lluito per ajudar la gent. Molt bé. Tornaràs a venir altra vegada? No, m'encantaria tornar. Ok. Hola Alejandro, ¿qué nos cuentas? Muy bueno el día. Me costó empezar. Luego le agarré el ritmo y luego en el momento de la pausa otra vez me corté. Siento que no lo hice muy bien, pero la verdad me divertí bastante. Pero creo que debía haberme metido más y haber explotado más a mi personaje, porque yo siempre estaba ahí atrás nada más de ella y no decía nada. ¿Cuál era tu personaje? Yo era el asistente, era Graciel, era el asistente de la abadesa. No tenía ningún cargo, muy importante, pero era la asistente de ella, así que yo tenía que hacer todo lo que ella me dijera. Pero más que nada es lo que ella me dijera. Después, según entendí, nadie más me tenía que decir nada, pero fue genial, ¿saben? Muy bien, pues para la próxima. Bueno, Beatriz, cuéntanos tu historia. Pues mira, mi papel fue sobre una abadesa y la verdad pues me encantó bastante el personaje, me divertí bastante porque la verdad siento que no sentí que era yo, sentí que era otra persona y sentí que estaba en un mundo diferente. Porque la verdad es que sentí que pude sacar muchas cosas de mí y bueno, yo sé que pude haberlo hecho mejor y si tengo otra oportunidad lo haré mejor y también estoy agradecida por la oportunidad que me han dado. Por nuestra parte, súper contentos de que vuelvas a nosotros, pero quisiera hacerte una pregunta un tanto personal. Tú eres una persona que no ve realmente, por eso llevas esta máscara. ¿Cómo te has sentido? Es decir, ¿has notado que has estado inclusiva? Sí que tenías un asistente para los momentos más puntuales, pero yo te he visto completamente, es decir, con una voz y autoridad y con una imaginación perfecta, pero ¿cómo te has sentido tú al ser esa otra persona? Yo, como le digo, he sentido que no era yo, porque me he sentido una persona, o sea, me olvidé por un momento de que no veo, porque me he sentido muy incluida, la verdad. No he escuchado por ninguna parte que digan tú no puedes hacer este personaje porque, bueno, es que no puedes ver nada de eso. Y la verdad, yo estoy muy agradecida. Nos encanta escucharlo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Airo, ya tornas aquí. ¿Qué nos explicas? Nada, muy entretenido, la verdad. Me ha gustado un montón para ser mi segundo rol. Ha sido muy divertido entre todos los compañeros de Soft Combat y bueno, me queda mucho por mejorar en el mundo de la LARP y bueno, espero compartir más experiencias con vosotros de Soft Combat. Por nosotros súper encantados de que estés aquí con nosotros y que sea la primera de muchas. Sois los mejores. Y tú también, un saludo. Bueno, Nabel, ¿qué nos explicas? Res, el joc molt bé, tot superdivertit, ha sigut bastant entretingut, complicat fer algunes cosetes i tal, interactuar amb personatges, feien que el procés de fer ràpid el teu personatge fos impossible, o sigui que és molt més entretingut del que sembla i és com, ha sigut molt xula l'experiència, ha sigut la meva primera experiència i ha sigut molt xulo tot. I què feies tu? Jo he sigut una monja encoberta, una monja encoberta que havia de ressuscitar a la seva mare perquè era una ressuscitada. O sigui que ha sigut xulo, molt xulo. Molt bé, doncs fins la propera. Nois, gent, silenci, per favor. Bueno, Jenkins, què ens expliques? Doncs la veritat és que ha estat molt bé el dia i la veritat, malgrat la caloreta que ha fet al final, ha estat molt bé el dia i s'ha disfrutat molt l'experiència. I qui eres tu? Urte. I quin era el teu objectiu? El meu objectiu era, veritablement, era salvar, descobrir qui havia provocat tot el tema de la peste i arribar, sobretot, a saber qui... Ah, no me surt ara. Bueno, no et preocupis. L'important és que tot has passat bé i esperem veure't més vegades. Adéu. Estoy como Nowhere, pero... Bueno, jo dic el vostre nom. Bueno, aquí tenim els convidats, a la Laura i al Noel, de la companyia del Roble Blanco. Què? Què ens expliqueu? Bueno, bé, ha estat molt bé l'event i tot. La veritat és que hi havia ganes perquè feia molt de temps que no fèiem res amb el tema de la pandèmia i tal, i havíem perdut la costum de fer rol social, però la veritat és que molt bé ens ha agradat. I què interpretàveu vosaltres? Què interpretava ella? Què ens expliques, Noel? Bueno, jo interpretava a Norat, que era l'herrero, no? I tu? Una cosa... No me'n recordo mateix. En la vida real. I heu complit el vostre objectiu? Sí, sobreviscut. És un objectiu? Sí. Molt bé, doncs esperem que sigui la primera de moltes vegades. Que vagi bé. Bueno, aquí tenim un dels altres convidats de la companyia del Roble Blanco, Òscar i Noé. Què ens expliqueu? Bé, ha estat una partida molt interactiva, molt enfocada als rulets. Crec que fa falta també per la gent que és nova i que està més rolejar. I poc més puc añadir. Sobretot ho fem perquè a molta gent encara li falta trets o per entrar en el món més combatiu. Sí. I tu què tal? Quin era el teu objectiu? Bé, jo tenia una missió secundària que era fer un ritual per la meva mare reencarnés. I bueno, pel que veig, molts personatges tenien missions secundàries i ha estat molt interessant. Molt bé. Algú més voleu comentar? Tenim una partida al novembre. Si voleu venir, informeu-vos. Encara no s'ha concretat del tot la data, tampoc s'ha concretat el preu. Parleu amb la companyia de Roble Blanco, us podeu trobar tant per Instagram com per Facebook. I poc més puc añadir. Nota insertar aquí la caixeta. Molt bé. Hombre, aquí el nostre veterano preferit. Què ens expliques, Devon? Doncs crec que aquesta última partida ha estat molt bé. Sincerament, crec que estem anant a la direcció correcta. Ha sigut un plaer tenir això al nostre abast. Poder tenir l'ermita ens ha facilitat molt el rol, crec. I ha donat lloc a escenes molt, molt xules. I sí. Qui eres tu? Jo jugava un inquisidor. Sempre toques inquisidor. Sempre. Però, mira, bona bé. Ja saps, aquesta és la venganza per ser inquisidor en els xats. Exacte. Explica'ns, qui eres tu? Jo soc Devon, soc... Inquisidor. Ostres, espera. No, tens 10 segons. Jo jugava l'inquisidor Arthas, que estava enviat a aquesta badia a investigar un tema de i trobar oportunitats. No hi ha més. Molt bé. Has sobreviscut? Sí. Fantàstic. Bueno, aquí un dels nostres altres veterans preferits. Què ens expliques, Pau? Pues res. Vale, adeu. Què ens expliques? Res. No, ha sigut una... Ha estat entretingut, potser m'esperava una miqueta més de rol, una miqueta més d'acció, però ja està. Ha estat bastant bé. Qui eres tu? Jo era en... Ni m'acuerdo ya. Interessant. Però és un nom molt complicat, no? Ni m'acuerdo ya. Jo crec que no me'n recordo. I que has sobreviscut a l'evento? Sí. Molt bé, pues molt bé, gracias. Hola, Leandro. Hola. Te han tomado el pelo de mala manera desde la última vez, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿O esto era para ponerte en tu personaje de monje? Exacto, me tenía que poner un poco meter en mi personaje de monje. Pues cuéntanos, ¿cómo ha ido el día? Bueno, me ha ido bien. He cumplido, digamos, mis objetivos, claro, casi mis objetivos. Uno de ellos era salvar a mi compañero que al final lo mata. Bueno, ¿qué se hace? Cosas que pasan. Me he pasado, digamos, bastante bien, ha sido muy entretenido, ha sido bastante más entretenido que el otro, pero este más porque hubo más contenido, más gente, ha sido un sitio diferente y con más interior. Ha sido gracias a los, tengo que agradecer a los máster y a todos, y me ha encantado mucho y para la próxima. Muy bien. Saludos, Juan. Hola. Creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que has sido la estrella más brillante de este rol en vivo. Cuéntanos, ¿cómo ha ido? No esperaba, pero estuvo muy bien. No esperaba que tuviera ese recibimiento, pero me gustó mucho. Me gustó mucho el papel que me dieron, pues fue bacano. Me basé de pronto en otro personaje ahí que me recordaba del cine para las escenas. ¿De qué película te recordaba? Pues, por ejemplo, me recordaban pedazos, por ejemplo, del coronel Landa, de los Bastardos, un caso del Joker. Cuando estaba riendo ahí en el suelo. Algunas cosas, y creo que otros personajes que han sido villanos, como irónicos, o así. En ese momento no recuerdo qué otro. ¿Quién eras tú? Cuéntanos un poco. Bueno, yo era un sacristán, era como el más viejo de la abadía. Había criado a muchas de las personas que eran monjes, y a pesar de que había una autoridad, creo que él ejercía una especie de autoridad, a pesar de que no, técnicamente no lo fuera, pero bueno, ha sido un buen personaje. Pues muchas gracias por participar y esperamos verte de nuevo. Ya, gracias.